La primera parte, creo que es importante dar una información sobre la recogida de datos físicos y químicos que tiene el propano. El propano es un hidrocarburo alifático que tiene carbono e hidrógeno, son enlaces carbono e hidrógeno. Es un componente fósil derivado del petróleo que se obtiene por destilación fraccionada de este mismo. Tiene tres carbonos, ocho hidrógenos y es de la familia, digamos, del butano, que para nosotros es quizá más conocido por su uso doméstico. Se utiliza preferentemente como combustible. Es un gas inflamable en condiciones normales que no tiene olor, pero para distinguirlo o para alertar se utilizan unos derivados del azufre para que huela. Es 1,6 veces más pesado que el aire. Entonces desplaza el oxígeno, se queda abajo y entonces ocurre como lo que sucede en las bodegas cuando tiene lugar la fermentación del vino, que el CO2 es más pesado, se queda en la parte de abajo y cuando se intenta bajar a las bodegas, al no haber oxígeno, la gente se marea y se muere. Esto sí tenemos experiencia porque en La Rioja ya han pasado algunos accidentes de este tipo. El comportamiento del propano es el mismo. Se queda en la parte de abajo, como no ha desplazado el oxígeno, no se puede respirar y la gente directamente se puede morir. Produce por respirarlo en pequeñas cantidades dolor de cabeza, zumbidos, sueño, vértigo y si se evapora directamente pasando de líquido a gas, produce quemaduras en frío, porque coge el calor del cuerpo para pasar a gas y entonces se producen las quemaduras. Si se combina con oxígeno, forma una mezcla explosiva que por la acción de una chispa arde y explota, que es lo que nos comentan las personas que lo han vivido y lo han estudiado de la explosión que ocurrió en Cernavaca. La reacción química que tiene lugar es el propano más oxígeno para darnos CO2 y agua y mucho calor. Entonces el CO2 y el agua que se produce son inocuos, pero el calor que desprende es lo que produce la explosión. Por seguridad, se dice que se debe aislar el foco de explosión en torno a 1.600 metros. Esto es lo que comentan los datos de los bomberos. Puede llegar hasta 1.600 metros, o sea, cogería mucho más que Zaramaga. La densidad del propano líquido es 1.850 kilos por metro cúbico. Es decir, si nos imaginamos un metro cúbico, pues casi pesa 2 toneladas si lo llenamos de propano. Su punto de ebullición, es decir, su paso de líquido a gas, es menos 42 grados centígrados. Con lo cual, el depósito del camión que explotó, pues tenía que estar a esta temperatura. Cuando se abre una espita o se rompe para que salga, sale el gas y automáticamente sale el líquido, que en ese momento el propano está como líquido, se convierte directamente en gas. Y su poder calorífico es 13.385 kilovatios hora por kilo. Es enorme. Entonces, ¿cómo con todos estos datos interpretamos la explosión del camión en Zaramaga? Según la experiencia que nos han ido aportando las personas que directa o indirectamente han tenido conocimiento de ello o lo han sufrido. Nos comentan que se veía como una niebla densa. Entonces, interpretamos que esa niebla densa es directamente el escape del propano. O sea, un camión, según la información que tenemos, chocó contra otro, le produjo una avería y una vía de salida de líquido. Entonces, directamente el propano, en cuanto tiene una vía de salida, se convierte en gas. Y entonces, ese gas, como es más pesado que el aire, desplaza al aire, el aire tiene que irse para arriba y él se queda en la parte baja, que es la más pesada. Entonces, sí tiene un olor extraño, por lo que he comentado antes, de que le añaden un componente de azufre para detectarlo. Ocurre lo mismo con el butano de las casas. El butano tampoco tiene olor, pero le añade un componente para que, si te das cuenta que huele raro, es probable que haya una fuga. Y entonces lo que siempre recomiendan es que no des la luz, porque es la chispa que produce la explosión. No se produce explosión mientras no haya chispa.
Esto es lo que nos ocurre, por ejemplo, con un mechero de bolsillo, de estos líquidos. Tenemos un mechero de bolsillo para los que fumen y resulta que hasta que haces clic y le das la chispa, no se enciende. Con esto ocurre lo mismo. No habría pasado nada si no hay una chispa previa en ese momento, hasta que se hubiera despejado todo el butano que se había, que había salido del depósito. Lo que pasa es que esto nunca lo podremos saber. Necesita entonces la chispa de arranque para iniciarse la reacción química, que es la que os he comentado antes, propano más en el oxígeno del aire, pues CO2, agua y mucho calor. Entonces esto produce una explosión que produce destrozos en edificios y en personas. El gas, como cuando se calienta, sube, porque nos comentaban que se veían como en el cielo llamaradas. Entonces la interpretación que se podría hacer sería que en la parte baja que está el propano, cuando se produce la chispa, si es que se produjo por el arranque del coche que se había calado, según nos contaron, vuelve a arrancar y ahí tenemos el inicio de la explosión. Entonces todo el gas estaba ya en la parte baja en el suelo y se calienta y explota. Y entonces al explotar va subiendo el calor que aire, que el propano que está encima se desplaza, se calienta y sigue subiendo. Entonces es probable que hubiera, al aumentar la temperatura, el propano se formaran bolas o zonas donde hubiera propano en el aire. Y entonces es lo que, por simpatía, vuelven a explotar y entonces se ven como llamaradas. Es lo que la gente que lo ha vivido nos comenta. ¿Y por qué el asfalto se calienta rápidamente el suelo? Pues de la misma manera que la explosión inicial es sobre el suelo, donde está la mayor concentración del propano, se calienta todo lo que esté, se calienta y se quema. Entonces se calienta el asfalto, se calientan la calzada, las aceras que había, y entonces es lo que nos comentan, que quedan restos de los pasos de las personas que en aquel momento les pidió por desgracia en esa zona. Las quemaduras son muy graves, pero depende también de la distancia que estés del punto de explosión. Y también hay otro dato que nos comentan, y es se orientó la explosión en una dirección. Y esto parece ser que es que si el aire desplaza al propano, el aire se está moviendo y tiene una velocidad, si desplaza el propano y en aquella zona hay más cantidad, la explosión va dirigida en esa dirección misma. A mí me ha recordado todo esto al tener que mirarlo, una explosión también que hubo más tarde, en el 80, si os acordáis de la explosión de Ortuella, la escuela. En aquel momento fue una fuga de la calefacción, que también era de propano, en el cual las dos aulas que estaban al lado de la calefacción murieron 48 niños y las dos profesoras. Entonces supongo que con este tipo de accidentes, las normas de seguridad se convertirían en más estrictas para evitar desgracias. Para que no se gasta todo, no hay forma de pararlo. No puedes poner un tapón en el agujero. Se escapa todo y cuando se ha escapado, bueno, puedes poner ventiladores para que se vaya más lejos o para que la concentración en el aire sea más baja y toda la expresión es más pequeña, digamos, pero no hay forma de pararlo. Un escape en una casa, hasta que la bombona de butano que está soltando el aire no se acaba, no se para. Entonces, a partir de ahí, hay que ponerse las pilas. No se puede dejar creemos que está bien hecho. O sea, hay que poner normas de seguridad muy estrictas. Y entonces, por lo que yo he visto y la información que he buscado, las normas de seguridad ahora en este caso son bastante más. Las cisternas son de doble capa, con aislante en medio, con medidas de seguridad. Las personas que conducen ya tienen una cierta formación, con lo cual el riesgo se va minimizando. Entonces tampoco hay que dejar los camiones por las noches en sitios que sean de riesgo. Hay normas de seguridad que ahora ya se exigen para el transporte de sustancias peligrosas.